Hola, buenas tardes. Soy la doctora Elba Gómez Ubiaur, dermatóloga especialista en tricología. La tricología es la parte de la dermatología especializada en las enfermedades del cabello. Quería aprovechar para presentaros una teoría que en estas semanas de convivencia con el coronavirus nos ha permitido desarrollar sobre una relación que así a priori puede parecer absolutamente inverosímil, y es la relación de este virus, el SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, y la alopecia androgenética. Aparentemente, dos conceptos que no tendrían por qué tener nada que ver, pero gracias a que los dermatólogos también hemos participado en el cuidado de estos pacientes, que hemos estado observando cómo se comporta la enfermedad, cómo se desarrolla el virus, pues nos ha permitido también establecer hipótesis y realizar pues diferentes tipos de algoritmos y de investigaciones con teorías y conclusiones que pues todavía no tienen una gran relevancia actual, pero que para el futuro pueden tener una gran consideración. Siguiendo con estos puntos clave, la alopecia androgenética es una forma de alopecia que se determina por la sensibilidad a las hormonas masculinas, a los andrógenos. Es la forma de alopecia más frecuente en los varones, y por lo tanto identificar de forma sencilla a estos varones con grados altos de alopecia nos podría permitir determinar cuáles son los pacientes que van a tener un mayor riesgo de padecer una enfermedad severa por coronavirus. Y por último, yendo un pasito más adelante, podríamos plantear que los fármacos que habitualmente utilizamos para la alopecia androgenética, fármacos que median en las hormonas masculinas, en los andrógenos, que disminuyen la expresión de estas hormonas masculinas, podrían tener un papel protector en la enfermedad por coronavirus. Por el momento, esta hipótesis se ha observado en varones. Habría que ver si en las mujeres también existe algún tipo de participación de las hormonas masculinas o andrógenos, ya que no es algo exclusivo de los varones, aunque sí las expresan en mayor medida. Las mujeres también tenemos hormonas masculinas denominadas andrógenos, por lo que habría que ver si también tienen algún tipo de papel o podrían tener algún tipo de papel en la enfermedad por coronavirus. Concretamente, esta hipótesis que os querría comentar fue desarrollada por el doctor Andy Goren, dermatólogo estadounidense, especialista también en tricología, en enfermedades del cabello, que ejerce su profesión en California. El doctor Andy Goren observó que en la entrada del virus SARS-CoV-2, del coronavirus, en las células pulmonares, participaba una molécula con un nombre un poco complicado, difícil de pronunciar, que era mediadora, es decir, que tenía una cierta influencia en la entrada de ese virus en las células pulmonares. Esta molécula, que os he comentado que participa de mediadora, tiene una regulación, es decir, que esté participando, que no esté participando, que se produzca o que no se produzca, está condicionada por unas hormonas que se llaman andrógenos, que son las hormonas que comúnmente conocemos como hormonas masculinas. Por lo tanto, como puntos clave para entender este texto científico recientemente publicado y liderado por un dermatólogo estadounidense, el doctor Andy Goren, especialista en enfermedades del cabello, en tricología, podríamos señalar lo siguiente. Se plantea una teoría, una hipótesis in vitro, es decir, sobre el papel y sobre el laboratorio, en la que para la entrada del SARS-CoV-2, coronavirus, en las células pulmonares, habría una participación de una molécula cuya expresión dependería de las hormonas masculinas, también conocidas como andrógenos. Por otro lado, con los datos actuales que tenemos de la enfermedad, sabemos que es una enfermedad que afecta en mayor proporción a los varones que a las mujeres, y además estos varones tienen mayor riesgo de padecer formas severas de la enfermedad. Uniendo estos dos conocimientos, podríamos establecer que hay una cierta influencia de los niveles de andrógenos, de hormonas masculinas, y el riesgo de padecer formas más severas de la enfermedad. A partir de esto, yendo un pasito más adelante, sería interesante poder determinar estos pacientes, estos varones, cuyo riesgo de padecer formas graves de la enfermedad es mayor, es decir, que tienen una mayor sensibilidad a hormonas masculinas, una mayor sensibilidad a andrógenos y, por lo tanto, una mayor entrada del virus en las células. Para poder determinar esto, tenemos que seleccionar una prueba que no sea invasiva, que no implique hacer excesivos exámenes complementarios, y a partir de esto se
postuló que la alopecia androgenética podría permitirnos identificar a estos pacientes que tienen mayor riesgo de enfermedad severa por coronavirus. Además, en este sentido, yendo un pasito más hacia adelante, también podríamos pensar que los fármacos que habitualmente utilizamos para tratar la alopecia androgenética, que actúan a nivel de las hormonas masculinas, que disminuyen la expresión o la actividad de estas hormonas masculinas o andrógenos, podrían a lo mejor tener un papel protector en la enfermedad por coronavirus, ya que participarían en esta regulación de las hormonas masculinas que ya hemos dicho que están presentes en la facilitación de la entrada del virus en las células pulmonares.